My name is Paris. Una Paris. Hello. No, no. Hi. Hi. My name is Joy. Joy. Hi. My name is Artis. Say it again. Say it again. Say my name. My name is Artis. Artis. I thought you find you. Yes. Arut. Arut. Yeah. Hi. My name Hello. Is John. My name is John. John. And who is that little one? Alois. Alois. Yeah. Hi. Hello. Bueno, bueno. My Hello. Name is Catherine. Catherine. Bueno, Hi. My name is Cindy. Cindy. Okay. Yeah. Hi, my name is Ashley. Ashley. Hey, Shana. Yeah. So. And what? What's yeah. that you? That's Kibera? Yeah. You're on a rooftop. On a balcony. Okay. Yeah. So this is your neighbor. Yeah. Okay. The other kids are playing. Hello. Hi. What your voice? Okay, so you are going to show me your place. Yeah. What said that letters there? Oh, what are you saying? Yeah. Oh, this means Karibuni, kings and queens of Kibera. Okay. Bienvenidos. Bienvenidos. Yeah. Okay. Hey, children's home. Sorry. Yeah, yeah. So here we have the boys' room. Now nah, introduce boys. The boys. Hello, boys. Hello. 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 Hi. This bedroom. We assemble here when you want to sleep. Our security sleeps here. Alfred to sleep here. Hello. Yes, this one to sleep here. I sleep here. Moses sleeps here. Sleep here. Arut amka useme hi. 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 Hello. Arut. Hello. Imam sleeps here. His brother. Hi. 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 Are you still in bed at that time? Sorry. Yes. Are you still in bed at this no, time no. of the day? No. All of them are just coming to their bed so that they can okay. stay in their bed. Yeah, we have some problems with connection, sorry, but it's okay. Go ahead. Yeah. So we can go to the next place. Wow. Yeah, we go to the kitchen. Okay. The kitchen. Oh, that's Martha. Yeah. Yeah. I heard about you. Yeah. Yeah. How are you? I'm fine, and you? I'm good. What are you cooking? I'm cooking today rice. Okay. Yes. So I'm prepared. Okay. So
Are you taking care of these kids for a long time? Yes, for like 12 years. Like 12 years. Okay. Yes. It's a long time. That's a long time. That's a long time. Yes, it's a long time. When you come last Monday. She cooks the best to buy. She cooks the best. So shy. Hello. Now we go to the rabbits. To the okay. Rabbits. Here's where we hang our clothes. Yes. There are so many. Yeah, we have babies. Hi. Hi. We have the rabbit. You have rabbit? Wow. I love rabbit. Yeah. Wow. I'm going to give me. And the father. The father. Yeah. Oh, what's that? Ah, another rabbit. Yeah. Hello. Hello. And now, that's here. Okay. Here we have the big boys that are studying. The big boys. Yeah, we can. Maybe they can just say hi, then we will come back to them. Hello. Hi, guys. How are you? What are you doing? We are studying. You are studying? Yeah. Okay. Nice. I don't want to interrupt. Yeah, we can come back to them later. Okay. Now, let me give Dorothy to show you the girls. Okay. Room. You have all the walls painted. Yeah. It's really cool. Yes. Yeah. It's really nice. So let me give Dorothy. Okay. Yeah. Hi. This is the girls' room. The girls' room. Yes. Now we have Elisa's bed. Okay. Here we have Perry's bed. I think she's asleep. She's asleep? Yes. Don't bother her. Maybe she's tired. Yes. Kathleen's bed. Hello. Hello. Joanne's bed. Hi. Hi. Hi again. We have Ashley's bed. Wow. Oh. We have Joyce's bed. Hi. Hi, Joyce. Hi. We have Margaret's bed here. And Kwame. Hello. Mommy. Gracia. Hi. Hi, gorgeous. We have the toilet, the bathroom. Okay. And the toilet. And the toilet. The toilet and the shower, isn't it? Yeah. Yes. Here's our small balcony. Oh, that's cool. Yes. We can hang our clothes here. The hanging line. And here is around Kibera. Okay. Around Kibera. I have a request for you. You have can you be part of request? Yeah. Yeah, tell me. Can you be part of our team, please? Your team? Yes. For the movie, you mean? Yes. Because you want to shoot a movie, isn't it? Yes. And what's the story about? The kidnapped son. The kidnapped son?
Yes. Who kidnapped it? It was kidnapped in a house. Oh. And why they do that? Some people want to save their son. Okay. And you are the heroes? Yes. You're the heroes of the movie? Yes. We want to rescue each. Okay, so I think that I could join you and we can do a movie together if you want. Thank you. Thank you. You. No, thank you. You are really talented. Yes. Hi again. Hi. So, as I said, now the big boys. The big boys. Yeah, so maybe I can tell you. We started the movie or the program back then 5 years ago. 5 years ago. Okay, so you started. Yeah. Yeah, only with the big boys. Okay, when you were little. Yeah. Okay. Because the other kids are now new. So we started the program whereby Marina, who was our director, she began by film activities. Then, we brought an idea. Okay. And she collaborated with us. You wrote the story with her, isn't it? Yeah. Mm. Yeah. So we collaborated with her, and now we wrote the scripts, and she really helped us. Okay. And so we tried to shoot a part of the movie, which was the trailer. Yeah, I've seen it. I watched it. So now, because of the new kids, we'll have now to reshoot it again. You know. Yeah, you have to do it all over again. Yeah. I see. So that's why, and when we heard that you are friends with her, we were so impressed, and we were requesting if you can be in our team, because you know we were so interested when we heard you are called Nairobi, and you know we live in Nairobi. I know. So we were so interested and happy, and we asked Marina, help us. Maybe get in contact with Nairobi, and also may she join our team. Yeah, I mean, of course. Wow. Whatever I can do, I will do it. Yeah. Wow. Yeah. Wow. We really appreciate, of course. Yeah. Me too. I mean, I'm the lucky one, you know, that it this doesn't happen for me all day long. You have a good story, a good stuff, I mean a good crew, and so it's a dream. It's a dream work for me. To us too. Same to us, of course. Yeah. So yeah. And now what are going, I mean, you the grown ups, what are you going to do in the movie? Now we are going to act like you know when we were little. Yeah. We had the grown-ups. Yeah. Who are acting as the guards. So you see. Okay. Yes, we had some other big boys who are acting in our movie as the guards. So we now act as them. Yeah. So we love now to act as the big boys. Okay. So now you are big, you have to play the bad guys of the movie. Exactly. That's funny. Like you were the heroes, and now you are the bad guys. So you are going to be we are going to divide ourselves. Yeah, of course. Yeah, some to be guards, some to be actors in the other parts. Yeah, of course. Yeah. That because you are too many. I mean, you can do. Yeah. You are a whole crew. You can do like a really good movie, because when you do a movie, the most important thing you need is a good team,
And you are. So. Yeah. And we really thank Marina because she has always tried to make everything possible for us. She's a fighter. Yeah. So maybe if I can bring her in to talk to us somehow. Sure, of course. Yeah. I would love it. Yeah. Hey. Bye, grown-ups. So many kwa heri. Bye. Thank you. Alba. Marina. ¿Qué tal? Hello. Gracias. ¿Hablamos español o hablamos inglés? ¿Qué quieres? Eso me estaba yo preguntando. I don't know. She came all excited. What did you tell me that you already asked her? Can you be part of our team? Yeah, of course. I told you. I mean, yeah, she came downstairs super excited. Like, I already told her if she wants to be part of our team. She told me. All the girls told me. Like, thank you, Alma. So, shall we continue in Spanish? Yeah. No? Okay. I think. I mean, sí, no? I wish. O sea, me encantaría hablar suajili, pero. A mí me pasa todos los días. Aprendo 5 palabras al día. Ahora me están enseñando 5 palabras. ¿Cuál al has día? Aprendido? Chatula, comida. Lala Salama, que es buenas noches, Nahue Pia, right? Que es igualmente. Ay. Bueno, es que estoy un poco nerviosa también, que esto ha sido un jaleo, ¿eh? ¿Cómo se dice gracias? Gracias a Sante, right? So, Alba wants to tell you something. Sante, a Sante. Yeah. You know what? They are trying to open this bag and we don't remember the code for it. So now they are in a mission. Yeah. Well, they will figure it out. Yeah. Ya me, bueno, pero me han hecho un tour increíble y la sensación es que hay una vibra de mucha tranquilidad. Habéis disimulado muy bien, si estáis nerviosos lo habéis disimulado perfecto. He pillado a las niñas maquillándose y todo. Ah, bueno, a ver, yo me he puesto una gorrita así como para disimular. Qué guay. Que... Oye, muchas gracias por hacer posible esta conexión que están súper contentos. A ti y a vosotros, yo estoy muy contenta de poder hacer esto, o sea, esto no pasa todos los días. Me voy a un sitio tranquilo, Yo creo, Marina... Que es el fundador del orfanato. Ah, claro. Y te contamos un poquito mejor todo, ¿no? Claro, sí, porque yo creo que, no sé, la gente que nos esté viendo... Correcto. Como que es importante que sepan que esto me ha llegado... Bueno, que realmente me ha llegado así a través de los niños, pero bueno, teníamos una conexión. Exacto. Entre ellos y yo, que eres tú. Exacto, que cuando se enteraron, es que hay uno, está Elijah, que es nuestro set designer, sí, que él fue un niño que se crió en Kids of Kibera y ahora ha estudiado cine, ajá, se le ha sponsorizado la carrera y ahora va a ser nuestro, ¿cómo se dice esto? Art designer. Bueno, que va a hacer los decorados. El designer. Sí. Y el de vestuario, ¿vale? Muy bien. Y él hace pues cuestión de 3 años me dijo, estoy súper enganchado a una serie española que se llama Money Heist, ¿conoces a alguien? Y digo, pues justamente conozco a Nairobi. Y fue él quien se chivó a los niños y que corrió la voz y que todos han empezado de, por favor, llámala. Y ha sido como una bendición porque, Alba, tú lo sabes, llevo 5 años luchando para que esto se haga realidad. Sí, lo sé. Una pandemia... Ha pasado de todo y... Yo para mí... Es... Que Hombre, es muy fuerte. Es que para mí esto es... Quiero decir, mira, a mí Nairobi, llámame Nairobi, me ha traído muchísimas cosas buenas en mi vida y para mí siempre estaba buscando como una oportunidad orgánica de alguna manera de poder relacionarme de algún modo, ¿no? Pues con la ciudad o con la gente de la ciudad y creo que esto ha sido, vamos, ha venido, ¿no? Como parece una cosa como que está muy bien hilada. Y yo estoy súper contenta
de poder colaborar en un proyecto con gente de allí y más todavía si son niños, ¿no? O sea, estoy súper contenta de poder contribuir. Es que todo a lo que así es como una magia, la verdad es que ha sido un proyecto pues eso, con muchas dificultades, pero es que yo misma también entré aquí sin quererlo, o sea, yo conocí a Nico, que aquí lo tenéis. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, me contó su proyecto de esta casa de acogida para niños de la calle, que ahora que os explique el mejor, bueno, como veis, estos son los slums de Nairobi. Ajá. Es... Ahora, aquí justamente sería el límite, o sea, aquí acaban, ¿vale? Vale. Pero este es el segundo suburbio más grande del mundo, donde viven actualmente 2 millones, quizá me equivoco y es el tercero, ¿eh? O sea, no me lo tengáis en cuenta. No te lo tendremos en cuenta. Porque los números van cambiando, todos estos asentamientos van fluctuando. Actualmente hay 2,5 millones de personas viviendo aquí y desgraciadamente muchísimos niños en la calle. En total en el mundo hay 120 millones de niños que viven en la calle y solamente en Kibera son 300.000. Entonces, sí. Entonces, cuando Nico me contaba de estos niños, que ahora se explicará bien toda la fundación del proyecto y tal, yo en ese momento no disponía de recursos económicos, ¿no? Pero a mí me quería, bueno, pues eso, me nacía pues hacer algo para colaborar en este bonito proyecto y... Yo eso, no disponía de recursos económicos y se me ocurrió, pues, oye, yo lo que sé hacer es contar historias y he dado clases con niños y me gusta mucho la fantasía y entonces pensé, ostras, todo lo que sabemos de ellos normalmente es a través de documentales, ¿no? A través de las carencias que la situación en la que viven les comporta, ¿no? Pero Nico me contaba historias de estos niños y yo pensaba, es que son superhéroes reales, o sea, estos niños sobreviven en las calles desde que tienen 3 y 4 años. Se organizan en pandillas, se construyen unas casetas, o sea, es que hacen cosas que son como wow, ¿sabes? O sea, ¿por qué no hacemos algo para resaltar esto? Buscamos una gran misión, que ya has visto la que ha salido, que es alucinante, ¿no? Que el sol ha sido secuestrado por unos mafiosos que quieren hacerse ricos vendiendo su energía, que también haya salido, como sin quererlo, un discurso medioambiental brutal, ¿no? y ellos son los únicos niños del mundo que saben dónde está y lo van a rescatar, pero claro, nadie los cree. Ahí es cuando te buscan a ti como aliada. Es que aparte todo esto pasó en un momento que era hay que buscar un aliado del mundo exterior, ¿no? Y nada, entonces con esta gran misión es un poco pues honrarlos, ¿no? O sea, que el cine de fantasía, que es algo que les puede hacer conectar con los niños de todo el mundo, ¿no? La ciencia ficción, la fantasía, salir un poquito del documental con que normalmente los conocemos, que todos los niños del mundo los puedan conocer hablando el mismo lenguaje, que es la fantasía, y que si conseguimos dinerito con la película, pues les reporte a ellos, ¿no? O sea, a ellos, para poder agrandar el centro y para colaborar entre todos, que por esto también hemos decidido hacerlo así como abrirlo al mundo un poco y que nos puedan ayudar los que nos estén escuchando ahora, tal vez, a hacer un collective journey, ¿no? O sea, que no sea un proyecto solamente nuestro, sino que entre todos hagamos que esto sea posible, porque los retos que tenemos ahora como humanidad no los arreglamos ni los de un país, ni los del otro, ni los de... O sea, o nos unimos todos o esto no lo arreglamos. Hay muchos retos medioambientales, como que 120 millones de niños vivan en las calles y muchísimos más, ya sabemos. Y entonces, pues yo qué sé, hemos encontrado por fin unos productores, y también ahí entras tú, ¿no? Ahora como parte del team, que han entendido rápidamente esto, que esta película nadie va a sacar beneficio más que los protagonistas y creadores. O sea, que y creadores. Acá, es que a mí eso me parece... para apoyarles. A mí me parece que eso es de las cosas más valiosas que también tenéis. Y es que o sea, su cosmovisión, su punto de vista... su manera de enfrentar las dificultades, ¿no? Eso está representado y va a estar representado en la película. Y creo que eso es un privilegio poderlo registrar y podérselo entregar al mundo. Total. Realmente lo creo. Tener la posibilidad de hacer eso es maravilloso. Y aparte, tenemos mucha suerte de que nos hayan elegido ellos para hacer esta película. Total, total. Parece una trama cósmica. Es lo que es lo más importante. Voy a hacer un taller de teatro, salió esto, flipé mucho en las improvisaciones porque, por ejemplo, me preguntaban cosas tipo ¿qué es la fantasía, no? O que te dabas cuenta que ellos no habían jugado nunca. Entonces, por eso fue la gran misión de les puse como retos de supervivencia, pero teatralizados, ¿no? Y ahí sí empezaron a jugar.
Y de repente les dije, ¿y esa bola de sol, de luz que veíais en el cielo, dónde se esconde? ¿Dónde duerme el sol? Estos que ahora habéis conocido que son mayores, acaban de entrar en el cole. Mm. O sea, la teoría de que el sol duerme en una casa fue suya. Ellos, ¿sí? Claro, más otras. Tengo una hoja que es oro puro en un volcán, en el mar. Y todo ha pasado por casualidad, porque incluso Nico tampoco fundó esta casa de acogida en plan voy a hacer una ONG, ¿no? Sí, sí, sí. Fue casualidad también. Explica quizás un poquito cómo nace. Sí, cómo este bonito hogar. ¿Cómo has llegado tú ahí, Nico? Bueno, por casualidad también, porque yo estudiaba Bellas Artes en Boston y vine con unos amigos a hacer un taller de arte con niños de la calle. Uh-huh. Y claro, conoces a los niños, te vas involucrando, nos dimos cuenta que pagar una casa en los suburbios todo un año nos valía 80 euros. Y podíamos sacar un grupo de 5 niños de 7, 8 años de la calle y por lo menos darles una casa muy fácilmente. El colegio valía 160 euros todo el año para un niño. Entonces, bueno, empiezas a involucrarte, a liarte y con cosas de este tipo que cuando te encuentras en una situación no puedes no hacerlas, ¿no? Porque es, al venir aquí te resitúas en el planeta y te das cuenta de que tienes una responsabilidad añadida por haber nacido donde has nacido, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues me fui liando y comprometiendo y aquí estamos. Ahora tenemos una ONG en condiciones. Igualmente es un proyecto pequeño. Es pequeño, pero va creciendo, ¿no? Porque empezasteis con 7 y ahora tenéis 30 y sí. Como que poco a poco habéis conseguido que crezca un poco. Claro, ¿qué os gustaría que pasara? Más actores. ¿El qué? No, digo, sí, cada vez me la lía más. Se va liando y se va liando a mí porque cada vez cambiar el guión. pero se va enriqueciendo, es una maravilla. Claro. ¿Y qué os gustaría...? O sea, ¿hacia dónde os gustaría que creciera este proyecto que tenéis? La idea de la casa de acogida es mantenerla pequeña porque los niños acaban yendo a la universidad, tenemos un piso para los universitarios, o sea, es un seguimiento muy personalizado hasta que son independientes. Y es la manera de hacer las cosas bien, no solo con ellos a nivel educativo, sino también a nivel económico, porque a la que te agrandas un poco... el dinero se pierde. Al final, quieras o no, estamos en un mundo que es corrupto por naturaleza. Entonces, queremos mantenerlo pequeño, pero al estar en el centro de Quivera, creamos un impacto también en la comunidad. Y vamos expandiéndonos con proyectos como alimentarios para la gente de la calle. Vamos intentando expandirnos también con chicos de la primera generación que han montado su propio proyecto, entonces unir fuerzas y poco a poco ir alcanzando, por ejemplo, la problemática de la gente, de las mujeres que viven en la calle con niños, los niños que viven en la calle solos, ¿no? Hay injusticias sociales muy bestias y muy elementales que te las encuentras aquí saliendo de la casa. Entonces, así que me imagino que también, ¿no? Que también hay algo como que esta película, aparte como de la posibilidad económica que trae para, ¿no? Para el proyecto y para, pues eso, para que la vida de estos niños. Claro, imagino que también hay mucho de poder tener, ¿no? Dar una identidad, o sea, poder como compartir su identidad con el mundo y también de tejer red, ¿no? Porque también me contabais como que de alguna manera, aparte de que luego queráis que el proyecto se expanda hacia, ¿no? Hacia más hacia el barrio y hacia otras vidas y otras situaciones del barrio, también van a participar en la película de alguna manera, ¿no? En claro. Muchos claro. En, sí, como en, tú dices. En otras, sí, en otros departamentos. Tareas, en otros departamentos, eso, que no me salió. Sí, sí, hemos hablado con herreros, por ejemplo, que van a construir los trajes que los mayores están diseñando para los guardias, claro, costureras, peluqueras, extras. Sí, como dices, el arte, una fuerza, un poder que te da
reforzar la identidad, ¿no? Quieras o no. Por eso desde el principio hacíamos talleres artísticos con los niños de la calle, porque aquí, desgraciadamente, se les trata muy mal, ¿no? Como si no existieran. Entonces, una de las ideas de hacer arte con niños era reforzar esa identidad, que supieran que sus ideas, que su imaginación, su creatividad, también importan, también suman, ¿no? Y con la peli también eso, ¿no? Lo que insistía era, pues eso, el primer día me sorprendió que uno me preguntó qué es la fantasía, ¿no? Porque yo llegué y les dije, quiero hacer una película con vuestra fantasía. Me preguntaron esto, me quedé como en shock, la verdad no me esperaba que un niño me preguntara qué es la fantasía. Y me lo pensé un rato y le dije, bueno, a ver, en el colegio trabajáis la cabeza, el cerebro, ¿no? La matemática, la lógica, la imaginación, la lengua. En el gimnasio el cuerpo, en la iglesia el corazón, que son bastante católicos. Pues yo quiero trabajar con vosotros un músculo invisible que se llama imaginación, que no solamente sirve para entretener o inspirar, ¿no? Sino que todo lo que veis a vuestro alrededor primero ha sido pensado y luego creado. O sea, que es una herramienta muy útil de desarrollar para poder, ¿no? Crear cosas que vayan a ser una realidad, como nuestra peli. Aunque tardemos años, estamos tardando 6 años, ¿no? Pero todo lo que aprendemos en el camino, y si un día pues la ven materializada, imagínate, ¿no? Es como decir, pero es que es posible, o sea, es que lo que imaginas se puede hacer realidad, no solamente en el mundo de la ficción, en la vida real, ¿no? Ya es la materialización de eso. Y a mí personalmente, pues me encanta, conociendo la magia del cine, viendo lo que hace aquí, porque, o sea, tú cuando le dices a alguien en la comunidad, podemos ver tu casa y vamos a hacer una película, es una palabra que te abre tantas puertas, que hace que todo el mundo juegue, que todo el mundo te diga, ah, pues yo tenía una idea, pues tal. O sea, es tan brutal lo que hace el cine que... Sí. Y la capacidad de generar recursos que estamos viendo que tiene el mundo de la ficción, que hacer una cosa, un proyecto competitivo, internacional, realmente es una fuente de recursos muy, muy bestia, ¿no? O sea, que a través de la ficción es modificar la realidad para los creadores, ¿no? O sea, es como un círculo cerrado. Y yo decía, a mí me encantaría que esto fuera el primero de varios proyectos de este tipo, ¿no? O sea, hacer estas clases, ver, escucharles, oírles, tal, y eso, ¿no? Que el arte sea transformador, que al final es lo que creamos, ¿no? Que construimos, cómo construimos el mundo, pues es en lo que tenemos. Bueno, es lo que va a inspirar, ¿no? De alguna manera, un mundo nuevo, sí. Siempre. El arte debería ir un paso por delante e inspirarlo, ¿no? Pues yo creo que tenéis un proyecto muy guay. Entre manos, yo tengo mucha suerte de que me pusieran Nairobi y no otro el nombre de otra ciudad. Quería lista de eso, pero gracias. Sí, sí. Y también pienso que, bueno, que creo que es un proyecto, no sé, yo al conocerlo, a mí es como que me ha conquistado, sobre todo por lo que decís, ¿no? Tiene algo de que ha surgido de una manera espontánea. Y yo creo mucho en eso, por lo menos, ¿no? De cuando las cosas se van armando de una manera que no hay una... Que la vida manda muchas veces, ¿no? Sí, y María, es un profesional, ya que hemos venido a petar aquí, ¿no? Los que estamos y que la... mira, tenemos un background manda. Y podemos juntarnos gente sí. Profesional. Y que yo creo que también, bueno, pues que... A ver, estoy haciendo este directo en Instagram con la esperanza de que hayan personas al otro lado que se puedan también sentir, quererse involucrar en esta historia y querer aportar, como me ha pasado a mí, ¿no? Y creo que, no sé, que me parece que es como que formar parte de aunque sea pues, de una manera pues, sostener como red, de darlo a conocer, de aportar algo económicamente, de... Y un personaje. Sí, no, pero digo a la gente que lo esté escuchando. Ah, sí, sí, vale. Perdón, claro, sí, como sí. Que otras personas que quieran participar en esto, ¿no? Como que va a haber posibilidad de eso, de arrimar el hombro, pues un poco difundiendo el mensaje y un poco también a quien quiera, pues con lo económico, porque contadme, pero lo queréis producir de manera independiente y sacarlo adelante de la manera más independiente posible que... es pidiéndole dinero a la gente, claro.
Sí, creemos que es lo más coherente al final, lo que decíamos, ¿no? Que los retos que tenemos no lo arreglan ni uno solo ni de repente los gobiernos, ¿no? O sea que o nos arremangamos todos o... Y no sé, nos pareció como lo más coherente y orgánico. Y también es un proyecto difícil de explicar por el hecho de que mucha gente se confunde y se piensa que estamos haciendo un documental. Si buscamos apoyos de documental, nos dicen que es una ficción. O sea, parece que estamos haciendo algo relativamente nuevo. Y eso, creemos que de esta manera es más también bonito que la gente se involucre. Además, también así involucramos a artesanos de la zona, pues, con las recompensas de un crowdfunding, ¿no? O sea, como que generamos también una economía circular, que, ¿no? Un poco. Sí, claro, que os viene bien como para generar, seguir generando, tejiendo red. Exacto. Que es lo importante, ¿no? No solo evidentemente cuando... No, que si cumplimos el objetivo del presupuesto, si nos pasamos de largo... Todo ya va a ir directamente a crear un fondo para el futuro de estos niños y para eso, para poder seguir ampliando nuestro impacto aquí o incluso plantearnos abrir otros centros, ¿no? Claro. Esto es la idea. Y es que tengo aquí que acaba de llegar. ¿Te puedo presentar a otra persona? Sí, claro. Aquí está Ronix. Hey, hola. Hola. Big fan. Me too, nice to me too. You. Big fan too. Yo. Yeah. I'm a big nice fan. Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Ronix. Yeah. Yeah, I'm from Kibera. Okay. I'm a filmmaker. Okay. And I know the kids. I know the orphanage. They are doing really a good job. Actually, like doing a movie with the kids here in Kibera is really interesting. It's been fun, the challenges, the experience, it's so amazing. And when I heard you're coming along to collaborate with the kids, it's so amazing, really appreciate you. The project started small. Yeah, the project started small, now I see the vision growing bigger. So if you could like, come up with something good for the kids, this could be so amazing for us. We really appreciate you. I really appreciate like that you are giving me this opportunity to to give back something to Nairobi, you know? Yeah. Karibu, welcome. Thank you. Asante. Nice to meet you. Nice to meet you. Ronix is the perfect example to see how art also is a way of living here, no? Because he himself was living in Kibera as a kid. Mm-hmm. Yeah, I was a kid. My experiences, because people here think differently. Mm-hmm. They don't know about art. Most of them think like this white collar jobs and stuff. But then they don't appreciate art in a different way. But here, now it's like opening up, it's growing. Mm-hmm. It's good to like work with kids and make them know about art, film, photography and everything. He joined a film school, a French guy created Kibera. There was a film school, Kibera Film School. That's so, cool. So the film school is what trained me to become a filmmaker, and I realized like I have passion in cameras and making films. Yeah. So here we are working with Marina, with the kids, since the beginning. And now the vision is growing big. I'm really happy and excited. So you are going to be the cinematographer of the movie. Yes. So fun. The thing was like when I came up with the idea, and I was like, but I mean I don't know nothing about Kibera. I don't know where to rent a camera. I don't know nothing. Yamazeni be silent. So then I found out in internet that there was this film school. So I, through Facebook, I got in touch with the creator of this film school, Nathan Collett. And he told me the film school doesn't exist anymore, but I can put you in touch with my best camera student and with my best sound student. Yeah. And so he was the best camera. Okay. Been amazing. The best of the best. Yeah. Best of Kibera. Yeah. So he's been so helpful. Imagine me, don't speaking Swahili. These kids, when I arrived, they had two weeks in school. They couldn't speak translate everything. Yeah. Really nice. Yeah. It was really nice. That's cool. Nice to meet you. Nice to meet you. Looking forward for this.
Yeah. Yeah. Take care. See you soon. Take care. Amazing. Asante. And I also want to introduce you, Ana from Vivir Rodando. Hola, Ana. Production company. ¿Qué tal? ¿Os habéis sumado a esta aventura, no? Sí, yo sí. Bueno, ha sido una pasada. Es la primera vez que venimos. Bueno, hemos venido Biel, un director de foto y yo a conocer a los niños, a ver cómo, bueno, a ver el guión que habían escrito con Marina, a terminar de verlo todo un poco, ver cómo de difícil era producir en Quivera, ver, conocer al resto de equipo, que tenemos bastante gente de equipo de aquí, local, nuestro production designer, bueno, el director de arte, tal. Entonces queríamos como ver con ellos qué pasaba. Y nada, hemos estado haciendo también unos talleres de cine. Oh, ah, yeah. Ya, Vicente Alden. Sí. Entonces hemos estado enseñando todos los departamentos. Ah, wow. Hola. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, que hay algunos que de verdad les mola mucho. Y que... Hombre, bueno, ¿qué vamos a decir, Marina? Hay gente que ha dicho, sí, ya no quiero interpretar más, yo ahora quiero ser crew member. Hemos fichado es que ya engancha. La cámara. Sí, sí, sí. Tenemos dos de los mayores, los gemelos, que nos hemos dado cuenta que les flipan las cámaras. Han estado con una cámara todos los días que íbamos aquí. Nos han hecho todo el BTS de todo el viaje. Qué guay. Y van a estar con nosotros en el equipo de cámara, aprendiendo. O sea, que este tipo de cosas son muy guays. Luego otra gente de la comunidad que también nos ha dejado lo que decía Marina. Entrar en sus casas, en sus negocios. Como, sí, sí, miradlo a ver si os sirve para la película. Nos encantaría aparecer. O sea, ha sido muy guay. La gente aquí, la verdad, es que es súper, súper bien. Y vamos a tener un equipo, pues eso, un colectivo muy guay para hacer la peli, que es la clave. Qué bueno. Sigue pasando la magia. Han conseguido abrir la caja. ¿Ah, sí? Bien. Sí. ¿Y qué había dentro? No lo sé, ahora vamos a ver. Ahora a ver. Y nada, eso con muchas ganas. La verdad sí. Es que cuando Marina nos contó el proyecto no lo dudamos y dijimos, a todas, sea como sea, vamos a intentar conseguir lo justo que necesitemos para poder llevarlo a cabo y que podamos, pues eso, también tener este impacto aquí de poder contratar, pues eso, tenemos productores locales, runners locales. Yo postural, o sea, nosotros, ¿me entiendes? O sea, yo ha sido un poco... Pues irles escuchando, viendo, sintiendo y acompañarles, ¿no? En esto. Y entonces, claro, nosotros no sabemos cómo se hacen las cosas aquí, ni eso, cosas de sus tradiciones y tal, que también van a entrar dentro de la película. Es un poco poner orden desde... Sí, o sea, realmente nosotros estamos aquí como para apoyar porque ellos lo van haciendo, o sea, darles los medios para que puedan llegar a más público quizás que al que podían llegar haciéndolo como un taller. Sí, ¿no? Como que hay una cosa de poner los saberes y las herramientas encima de la mesa a disponibilidad de que cuenten la historia que quieran contar. Sí, por eso hablamos del Collective Journey, ¿no? Un poco, que es internacional y colectivo, y es un colectivo. Y de hecho, ellos seguramente, a través tuyo, se pondrán en contacto con más niños del mundo. O sea, es que hay que salvar el sol. Es que es nuestra fuente de vida, ¿sabes? Es como... Bueno, a ver. O sea, yo espero estar a la altura. Piensa que la NASA andará buscando el sol por el espacio. O sea, que no se ha ido solo el sol aquí. O sea, que voy a tener que buscar a la NASA yo. Ya te explicarán cómo, ¿saben cómo están? Justo te van a explicar cómo tienes que hacerlo. Pasa que ellos no les creen. Menos mal que hay alguien al volante de esto, porque si no... Sí, también hicimos una cosa muy bonita, que es... Vinieron ayer, antes... ¿Ayer? No, ya hemos perdido la cuenta. Hace 3 días. Sí, pero bueno, hay una asociación aquí, ¿no? De científicos que tienen un telescopio. Gigante. Entonces trajimos el telescopio a Quivera para que ellos conociesen el contexto del guión que habían escrito, ¿no? De qué había detrás del sol, qué había detrás de las estrellas, y fue como algo muy guay, que disfrutaron un montón, que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, cómo los niños tienen tantas ganas de aprender, aprenden tanto, cuando no les... O sea, te preguntan mil cosas, las aprenden, las interiorizan... 5 días después te las vuelven a preguntar, habiendo averiguado otras cosas nuevas, o sea, es como súper bonito. Y a mí es una cosa que me hace especial ilusión, ¿no? También haberles podido enseñar a qué nos dedicamos, ¿no? Cómo es nuestra industria, para que ellos tengan ese conocimiento y si en un momento dado quieren dedicarse a ellos, por suerte en este proyecto les ayudan como a llegar hasta la universidad. Y como pasa con Elisa, con nuestro production designer, igual alguno puede acabar estudiando cine, que también es algo muy bonito, ¿no? Y es como... Sería precioso. Igual que sepan que se puede también. Y todos los aprendizajes, ¿no? Que lleva, o sea, un, un, una,
un logro titánico como es hacer una película, tanto lo que es la trama, que de repente tienen que estudiar conceptos científicos y han entendido, sobre todo, porque es una peli de ciencia ficción, o sea, sí, sí, ciencia y ficción, que ha sido lo complicado de explicarles, ¿no? O sea, o sea, la realidad, o sea, la fantasía al final juega con las reglas de la realidad, ¿no? Y no hay espacio, no hay tiempo, puedes dejar volar tu imaginación libremente, y de ahí surgen cosas que dan que pensar en el mundo real y que hay que cambiar, o sea, es magnificar la realidad, ¿no? Y fue eso muy interesante con el Traveling Telescope, porque claro, nos pidieron, hostia, vale, lo traemos, pero necesitamos seguridad, necesitamos, es que es Quivera, ¿sabes? O sea, eso es un equipamiento muy, muy caro. Y entonces, pues los mayores fueron ahí como de segurata, o sea, fue como toda una aventura subir un telescopio, mira, a esa azotea de ahí. A ver si se ve. Ah, wow. Ahí. Sí, 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 un poco. Mm-hmm. Sí. Sí, sí, se prepararon preguntas y fue una super experiencia, la verdad. Dorothy, how was the traveling telescope? And Margaret? It was good. Yeah. Did you enjoy it? Yes. What was the thing that impressed you the most? When she find gold. Yeah. And then she starts. Ah, no, they're talking about you now. Ahora dicen que lo que más les impresiona es la escena donde tú coges el oro y te lo pones así. No, we're talking about the telescope. Did you remember the telescope that the other day? I saw the moon. Yeah. Yeah. The planet. Yeah, we have the scientist one, the planet. He's Maxwell. It's one of our camera team members. Hi. He's one of the big boys. He's one of the ones that we told you that prefers to be crew. Yeah. Yeah. We like that. What is Jupiter is bigger than the Earth. That's right. They learned that Jupiter is bigger than the Earth. Que de my what? Es más grande que la Tierra. Oh yeah, it's really big. It's really big. I learned that the first person to go in the universe is Yuri Gagarin. He's from Russia. Yeah, the Yuri Gagarin. Yeah. And because everybody thought it was, yeah, say that. And the first person to go in the moon was Neil Armstrong. Yeah, the first man. Yeah, that's it. You see, many things. He's a root. He's Mata's son. So, okay. You're Mata's son. Okay. Yeah. So you're preparing already your characters for the movie. Sorry. You are already preparing your characters for the movie. Yes. With these science things. Okay. Yes. Napa. Yeah. Claro. Es que no sé qué le están diciendo y se ha como distraído. Pues eso, ¿no? Que aparte de lo que se puedan dedicar como técnicos o como pues contar una historia, ¿no? A día de hoy, el storytelling. Mira, me está enseñando otro. ¿Esa es tú? Aparece. ¿Has visto? How many colors? From Marina to Marina. She's also named Marina. Te ha puesto súper rubia. Ya, tío. Bueno, es que aquí me estoy quedando un poco más rubia de lo que soy, con tanto sol. Aunque estamos en temporada de lluvia. ¿Sorry? Ah, ¿sabes lo que me está pidiendo? No. Que te quites la gorra. I can't do it like here in this thing, but I will send you a picture. Okay. She can do it because we are in a live connection. So she's preparing. So I don't want to show other people, but I will show you. Yeah. I will send Marina a picture of my hair because it's really weird now. Ah, she's creating a character. They also been drawing how they want their hair to be in the movie, right? Ah, that's cool. It's really important. Yeah. Really important. Yeah, we are working with the characters. They even invented their names. Yeah, right? That's cool. It's going to be a character name. Maya. Maya. Oh, muy bonito. Beautiful. Yeah.
Beautiful. And yours? Bashi. Bashi. Beautiful too. Like, yeah. Good name. You have really good taste. I like it. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Bashi walks on the rooftops. Ah. Sneaks. Y se cuela por las escuelas para estudiar. So they are doing also like real action scenes. Sí, claro, es una peli de ciencia ficción. Like, yeah, but like they are. El personaje de Bashi es un homenaje a su profesora de ciencia, que era una niña de la calle. Que se van. Adiós, Alba. Adiós. Gracias por todo. Vamos hablando. A vosotros, a vosotras. Chao. Chao. Se van a rodar, no sé qué, por aquí. Pues Bashi, y acabamos, que tenemos aquí súper entretenida. Pues Bashi es la profesora de ciencias suya, que se llama Remis, que era una niña de la calle que se colaba en las escuelas para estudiar porque le encantaba la ciencia, y a día de hoy tiene un centro donde les enseña a los niños ciencia, qué robótica. Guay. Los niños son, sí. Y ha conseguido ayudas, no sé cómo, pero es un sitio guapísimo que se llama Code for Kids, right? Ella es la hermanita de uno de ellos, porque ahora están de vacaciones aquí. Entonces todavía hay más niños. O sea, ¿también? Sí. ¿Más niños? Wow. Sí, y hoy que es domingo es como... Sí, muy a guay. A tope. Oh, Alba, muchas gracias. A ti, Marina. Estoy muy, muy contenta de estar aquí formando parte de esto, y me parece, pues eso, que qué suerte, ¿no? Qué suerte. Qué suerte la nuestra, porque ya te digo, en cinco años, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Ya has visto los mayores? Claro, no cuela que ellos no sepan cómo duerme el sol, digamos. Entonces ya hay que cambiar la historia. No solo eso, vino la pandemia. Pero eso es muy bonito también, porque las historias no les pertenecen a nadie, en el fondo son de todas las personas. Entonces es muy bonito también, ¿no? Que la hayan creado unos y ahora se lo den a los siguientes y juntos vayan a ir consiguiendo hacerlo. Sí, pues es verdad. Sí. Aparte ellos tienen ya su corto que rodamos. Sí, claro. Como práctica. O sea, que claro, es guay, claro. Que también lo podemos enseñar. Te digo una cosa, o sea, he visto el corto varias veces y es que cuando los estaba viendo digo, a ver, y digo, ajo, lo que han crecido, vamos, no conseguí reconocerles, no. Ya, es que hace 5 años. Mira, espera, es que bajo porque se me está cortando, creo, el internet. Hace 5 años, de hecho, justo, o sea, llegamos aquí ahora el 10 de abril y miré mi diario de hace 5 años y era el 10 de abril. O sea que... Fíjate. Pero aquí son muy altos. Sí. Pues Marina, muchísimas gracias por abrirme, yo qué sé, pues esta puerta a este proyecto. Ya te digo, si yo cuando vi la historia que había salido, no porque al principio era, vale, hacemos el corto y ya está, pero jolín, es que creo que es una historia que es muy guay, que merece la pena que la conozca todo el mundo, que puedan transmitirla a todo el mundo, y eso, que hay mucho mensaje ahí, ¿no? Dentro de la historia. Y da igual con todos los niños, me da igual su... Sí, sobre todo que ellos puedan expresarse y lanzar un mensaje al mundo, eso es maravilloso. Es maravilloso. El lenguaje que todos, pues, ¿no? Estamos acostumbrados a recibir la información, ¿no? Sí. Ay, estoy muy emocionada. Pero te dejo ya, ¿no? Ok, bueno, y sí, eso, sí, que quiera colaborar, vamos a lanzar un crowdfunding. Sí, vamos a hacer el crowdfunding. Eso, que es que se lanza un crowdfunding y que estamos pidiendo un poco ayuda y que dejamos una red global, si lo más global posible. Maneras, desde el crowdfunding hasta sponsorizar marcas, como sea, ¿no? O sea, que sea algo que hagamos en sector. Exacto, que está necesitando un poco de ayuda para salir adelante, de recursos, y bueno, pues igual alguien entre toda la gente que está viendo esto los tiene, quién sabe. Ojalá. Ojalá. Y tenemos a una coprotagonista como tú, bueno. Que eso es un sueño. Bueno. Yo te digo, amiga, nunca he estado en una producción más guay. Aquí te esperamos. Vamos a ver cómo va la comida y nos despedimos. Muy bien. ¿Vale? Eso, que os aproveche.
Sí. Mira, aquí tienes a Moses. Say bye to Alba. Bye. Este es uno de los pequeñitos que ha entrado hace un mes. Ah. Y esta es Gracia. Wow. Oh, bye. 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 Están a ver qué pasa por aquí. Sale Alvin en la tele. Ah. Say bye to Alba. Thank you. Bye. Wow. So many people. Están todos aquí mirando la tele. Ajá. Kisses domingo. For everyone. Ah, claro. Big hug. Domingo están esperando la comida. Voy a ver cómo va. Ya. Pues nada, abrazos y. Y lo próximo, pues seguimos hablando. Vale. Chao, Martha. Bye. Bye bye. Bye bye. Aquí ayuda a todo el mundo. Sí. Oye, Alba, muchas gracias. Venga, que, sos, que tenéis que comer. Sí. Vamos a ayudar. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a todo aquel que quiera colaborar. Sí, gracias. Todo el mundo está bienvenido, se puede colaborar de muchas maneras. Vale. Muy bien. Un beso fuerte. Sí.